Alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, así nuestro Dios se compadece de nosotros. A Él sea la gloria, la honra, y la mano. Esta mañana, hermano, que nuestro dicho de nuestra boca sea grato delante de nosotros. Dice así para la honra y la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion. Es el Salmo 48, perdón. Es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a doblar nuestra rodilla nuevamente. Por toda la tierra, hermano, hay hombres que han entregado su vida para el servicio de Dios. Allí en ese lugar de Las Vegas está la bendición de Dios, hermano. En donde hay alguien que levanta su voz, hermano, sus manos, y en su oración nos lleva y unánimes todos decimos que Dios es bueno y para siempre es su servicio. Oremos. Que Dios los bendiga y Dios sea quien obre para la honra y gloria de su santo nombre. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. Y lo más precioso es volar al cielo, gloria a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Así que sea para la honra. Sí, a Dios. ¿Y cuántos en el pasado amaban a Dios y adoraban a Dios, pero les faltaba una cosa? Y esa cosa que les faltaba era Jesús. Ella no tenía Jesús, pero conocía las Escrituras, conocía la palabra. Y al escuchar al apóstol, gloria a Dios, al siervo compartir y hablar como que se le abrió. Gloria a Dios. Como dice la palabra, el que tiene oídos, oiga, oiga,
porque el Espíritu Dios tenía un oído que escuchó, porque Dios ya la tenía predestinada. Dios ya la tenía escogida, la tenía elegida. Y le llamó la atención, creo yo, porque no se dice lo que estaba predicando, ministrando el apóstol Pablo, pero creo que estaba ministrando con cierto la salvación, el arrepentimiento, el bautismo. Y le puso atención. Bendito sea. Le puso atención y escuchó algo que ella no entendía. Al escuchar, ella recibió y aceptó. Y no solamente ella, sino toda su familia. Gloria a Dios. Qué bonito. Cuando la familia acepta. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú. ¿Qué más? Y para hacer una historia larga, corta, fueron bautizados. Se bautizó con esta gloria, esta familia. Fueron bautizados. Como mandó nuestro Señor Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Leyendo la historia, yo leía, aunque todavía no conocía a Jesús, era una mujer de oraciones. Sí, así es. Donde ella predicaba, donde vivía, se juntaba con los judíos y iba a las sinagogas, y era una mujer de oración. Vino la hora que se mudó, se fue a, de donde ella vivía. Y como que no conoció a nadie, así como cuando uno cambia de casa, no conoce la vecindad ni a nadie, todo era nuevo para ella. Muy pocos judíos. Y parece que no había ni siquiera sinagogas donde se acostumbraba el pueblo a reunirse, a juntarse. Pero ella juntó a las personas que ella pudo conocer para orar. Y dice la palabra que oraban, tenían un lugar específico, un lugar especial a donde ellos hacían oraciones, y era junto al río. Ha de ver algo hermoso de cuando uno ora en un lugar así como ellos oraban. Siempre yo trato de buscar lo que está abajo de la letra, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y debajo de la letra hay espíritu, hay verdad. Y cuando uno es iluminado, la mente está abierta para entender los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas y para la vida eterna, porque somos eternos en Cristo Jesús. El Señor nos escogió para la eternidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida. De ella cambió. Cambió, y parece que fue una mujer que fue bendición para el ministerio del apóstol Pablo. El hermano compartió que fueron invitados a su casa, los hospedó, ahí se quedaron. Y se estableció la iglesia en la casa de Lidia. Lo que hizo una mujer, muchas veces a una mujer le hacemos un lado, tú eres mujer. Pero esta mujer tenía ministerio, porque pudo establecer, reunir lo que no había, lo que no se había hecho. Y fueron muchos convertidos a través de este hogar, a través de esta casa de Lidia. Se cree, estaba
buscando información más de consiguiente su ministerio, y parece que de allí se estableció lo que es la iglesia en todo lo que es Europa. Se extendió la iglesia del Señor. No nomás se quedó allí en la casa, en el hogar de Lidia, sino se extendió por todo lugar. Como dice la palabra, primero, ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros. Hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. Dios con sus propósitos eternos para cada uno de nosotros. Amén. Iglesia era gloriosa. Y me imagino que también, como Lidia era adoradora, que se adoraba y se cantaba, se ministraba como el apóstol Pablo enseñó, que con himnos, salmos y cantos espirituales. Pablo era un adorador, uno que adoraba y alababa a su Dios. Recuerden que por su ministerio fue puesto en la cárcel, sus pies en los cerdos con Silas, y se puso a llorar Pablo, se puso a renegar Pablo, se puso a adorar, se puso a alabar a su Criador, se puso a cantar himnos. Bendito sea el Señor. Y cantaban y bendecían y alababan el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Lo que hace la alabanza. Sí, amén. Lo que hace la adoración, que causó un terremoto. Ustedes saben la historia. Y fue tan fuerte el terremoto que sacudió la cárcel donde estaban, que las puertas se abrieron. Gloria a Dios. Se cayeron las cadenas y los cepos se abrieron donde tenían los pies. O sea, el Señor. Lo que hace el Señor. Amén. Regresan a casa de Lidia. Lidia los hospedan, les limpia las heridas porque los habían azotado. Y lo que les quiero decir, que había ministerio a través de esta mujer, que Dios la hizo grande, grande, grande. Mujeres, no se sientan usted nada, siéntanse así como Lidia, para moverse y actuar y hacer y ganar almas para gloria a Dios, para Cristo Jesús, a través de su ministerio. Luego ganar a miles, a millones, a millones. El tema parece que fue el bautismo. Y yo creo que toda esa gente se bautizó, porque era el paso progresivo de bautizarse. Como en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando la iglesia recibió el poder de lo alto, como dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. Cuando Pedro ministró y predicó la palabra, porque no sabían lo que estaba pasando, y Pedro trajo un como recordatorio a sus vidas de lo que había sucedido, a que habían renegado, lo habían negado. Recuerden que en una ocasión el pueblo alababa al Señor y alzaban la voz y decían: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Pasa el tiempo, los días, y después están gritando: crucifícalo, crucifícalo,
Cristo y crucificaron al Señor. Y al recordarles todo esto, dice la palabra que fueron compungidos de qué, de corazón, y dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Y fácilmente les dijo Pedro: arrepentido primero, y en segundo bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y fueron bautizados en esa hora 3,000, después 5,000, y así tú seas, Señor. Fue aumentándose el número de los bautizados hasta esta hora, hasta este momento. Y la iglesia creció, hubo crecimiento. Este es el procedimiento que el Señor nos dejó. Estoy pensando de la línea de la iglesia primitiva hasta ahora, de saber que uno no está fuera de lo que es la iglesia de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Muchos se han desconectado, se han salido para hacer su propia cosa, su propio reino, su propia iglesia. Pero el Señor tiene su iglesia. Gloria a Dios. Dice que tiene iglesia sin mancha y sin arruga. Tiene una iglesia justificada, santificada, perfeccionada, glorificada. Aleluya, que es la iglesia de Cristo Jesús. Y la iglesia, a través de las luchas y las pruebas, a través de todo lo que ha pasado, como que ha venido. Por un tiempo vino un tiempo de oscuridad, pero se acabó la oscuridad. Y vino un avivamiento en toda la tierra. Hasta esta hora yo veo avivamiento. Yo veo una gloria. No que viene. Muchas veces oramos: manda, Señor, avivamiento, manda a tu iglesia bendición, cuando ya está aquí. Está toda la bendición. Lugares celestiales en Cristo. Tenemos la bendición del Señor. No tenemos, los que están allá afuera no necesitan saber la bendición que procede de lo alto, que procede de Cristo Jesús. Y venir y dar sus vidas al Creador. El cielo y la tierra. Mira, hermanos, en el pasado, antes de la cruz, el perdón nomás duraba un año. Un año duraba el perdón. Y cada año tenían que venir a hacer sacrificios con animales para recibir perdón de sus pecados. Y tenían que repetir esto cada año. Pero después de la cruz vino algo tan diferente. A través de la sangre de Cristo derramó, que vertió en la cruz del Calvario, como cordero que fue inmolado, nos dio salvación eterna. Somos eternos. Ya no tenemos que venir cada año a pedir perdón. Señor nos perdonó y nos hizo que nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Gracias, Señor. Es gloriosa. Y podemos aprender de los pasados, que miraban de lejos las promesas, miraban la bendición de lo que venía, y profetizaron los profetas consiguiente el reino de Dios, la iglesia de Cristo Jesús, pero no pudieron ser parte de ella. Nosotros sí somos parte de la iglesia de Cristo Señor. Y con ministerios, no se han acabado los ministerios,
No se ha acabado el apostolado. Hoy es acabado. Adelante, la iglesia del Señor, iglesia de Cristo Jesús. Hasta llegar a la medida, estatura del varón perfecto que es Cristo. Voy a terminar aquí. Una bonita palabra, hermano. Quiero compartirles un canto. Un coro. Luego le voy a pasar al hermano. Que dice: Jesús, majestuoso eres tú. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, que reinas en majestad, Señor Dios Todopoderoso, que reinas en eternidad. Amén. Gloria a Dios. Eres Jesús. Eres Dios. Con todos los redimidos. Con todos los vencedores. Para reinar. Contigo en la iglesia, Señor. Jesús, majestuoso eres tú. Grande y maravillosa son tus obras. Señor Dios Todopoderoso. En majestad, Señor Dios Todopoderoso, que reinas por la eternidad, que reinas por la eternidad. Gloria a Dios. ¿Cómo no estar alegre? ¿Cómo no derramar una lágrima? Si estamos siendo parte de una historia, en este tiempo el Señor está manifestando. Yo traigo un mensaje de parte de nuestro hermano Silverio, pastor jurisdiccional, hermano de esta área en California. La obra de Dios es perfecta. ¿Cómo dije? La obra de Dios es perfecta. ¿Sabe el momento? ¿Sabe la hora? ¿Sabe el día? Y cuando toca el corazón, ya no hay nada, hermanos, que se detenga. He escuchado una y varias veces el testimonio del hermano Abraham. Escuchaba la palabra, la analizaba en aquel lugar de Los Ángeles, escudriñaba cada uno de los mensajes y llegaba a una conclusión. He visto a muchos apóstoles, he levantado apóstoles, pero una vez que ellos fallecen, la obra de ellos se acaba. Y sin duda pensó como aquel hombre inteligente: si esta obra es de Dios, nadie la va a poder detener. Y llegó a una conclusión: si hay un apostolado realmente en la tierra de Dios, dijo él, está representado por un hombre, y Dios un hombre, Nazón Joaquín García, hombre de Dios para restaurar la iglesia del Señor. Hoy quiero decirte, hermanos que están presentes, tanto de su congregación como aquellos que venimos de visita, ayer fueron sacerdotes y hace un momento nos daba nuestro hermano Abraham una grata sorpresa. Hoy son pastores. Hoy son ministros. Y decía nuestro hermano Abraham, cuatro de ellos quieren acompañarme a mi bautismo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
que la obra que hizo en su corazón también sea abierta en el corazón de ellos. Hace unos días él expresaba con preocupación: me da tristeza, dice, que parte de los hermanos que conforman mi iglesia no ponga la atención debida a lo que es la palabra. Él tiene un sentir. Él tiene ya, hermanos, unos ojos abiertos. Él tiene ya, hermanos, una expresión en sus labios. Y quisiera que los demás la compartieran. ¿Crees que Dios pueda hacerlo? ¿Qué le pediremos a Dios en esta última oración? Que Dios le dé el mismo sentir. Y que ese 17 de este mes, ese mensaje de nuestro hermano Silverio Coronado, el 17 de este mes, gloria a Dios, se haga una gran fiesta. Porque si en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente, cuanto más si toca el corazón de muchos de ustedes, gloria a Dios, y siguen este ejemplo de valentía, teniendo presentes que el reino de Dios se hace fuerza. Y los valientes, el medroso, no. ¿El cobarde? No. ¿Aquel hermano que está como nube sin agua? No. No. ¿Quién es? Los valientes. Los valientes se lo arrebatan. Dios toque el corazón. Y ese día se les invita a los hermanos presentes, tanto de la iglesia como de la congregación del hermano, haremos una doble fiesta. La espiritual será, hermanos, para que ellos bajen a las aguas del bautismo. Y habrá un convivio después de esa festividad, donde están todos ustedes invitados. Hermanos de esa congregación, si conocen por ahí a quienes formaron parte de ella, háganle usted la invitación. Es una invitación abierta. Próximo domingo, hermano, 17 de este mes, se llevará a cabo estos bautismos. Que con esta alegría nos despida el coro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y Dios les bendiga. Amén. Para la honra y la gloria. Yeah.